tanto, estamos en Costanera Sur para comentarles y mostrarles este Chevrolet 400 Super Sport modelo 69. Ante todo, felicitarte por este gran auto que estamos viendo en el día de hoy en A Toda Velocidad, y que comentar que es lo mayor que vamos a poder estar viendo de un 400 acá en la Argentina. ¿Cómo andás, Roberto? Hola, ¿cómo te va, Julián? Gracias por invitarme. Sí, es así como vos decís, la línea de Chevrolet 400 llegó, digamos, a la superación máxima en lo que a la parte deportiva y confort se refiere, con este modelo, que es el segunda serie del año 69. Así es, porque ya viene con un motor 250, 155 HP, era lo máximo que podíamos ver. Sí, ten en cuenta que año 69 ya aparece la Chevy, ya la General Motor comenzó a darle importancia al nuevo modelo con el que tenían que batallar con sus rivales más directos. Entonces, a posterior del año 69, el Super Sport dejó de fabricarse y solo salían años 70 y 71 el Special y el Rally Sport. Eran unas versiones económicas, pero con motor 194 únicamente. Claro, porque lo podíamos ver este modelo a principios del 60, pero ya eran cosas diferentes, caja al volante, doble faro, que en este es doble faro en total 4, pero en aquella época era uno de cada uno. Sí, la línea tuvo varias transformaciones a partir del año 62, cuando empezó la General Motor acá en Argentina. En el año 67, ya para el final, los modelos que se fabricaban con doble faro, pero eran los marcos redondos, como claro, los de la Chevrolet Apache, venían con el motor 230, y las versiones eran el Super y el Super de lujo. Así es. Apareció ya en esos finales de 67 el Super Sport, que venía con motor 230, y el opcional se podía pedir un motor 250. Claro, porque también en esa época, y me ha llevado a esto, el auto en sí podía haber venido también con otro color del tapizado, por lo que tengo entendido. Sí, en estos modelos el Super Sport venía a pedido el blanco, uh-huh, y lo que venía de serie era la tonalidad de la cuerina negra. Claro, como lo estamos viendo ahora. Como es el que estás viendo ahora, con el famoso pecho de perdiz, ojo, exacto, de perdiz, que le decían en la parte intermedia de la construcción del tapizado. Además, si vamos justamente al tapizado, un tapizado blanco que contrasta muy bien con el rojo de afuera y que no solamente te llama la atención por afuera, sino también por dentro, porque también lo podíamos ver en negro, pero te digo que yo me quedo con el blanco. Sí, hay que tener más cuidado, hay que ser más cuidadoso, pero sin duda que es un atractivo diferente al negro, ¿no? Con respecto a este, bueno, esta es la segunda serie de Super Sport y se incorporó la caja ZF, que es la misma que trae el Torino, las llantas deportivas, uh-huh, las falsas tomas de aire sobre el capó, claro, en la bagueta principal de cola la palabra Super Sport, y el tablero ya de cuatro esferas quedó incorporado en la parte superior del mismo. El modelo 68 y los primeros 69 venían con una consola en el centro del habitáculo, abajo de la radio, claro, que tenía tres relojes y el cuentavuelta. Bien. Pero ese auto tenía otra caja, que era con gatillo, que es la que normalmente llaman la Corvette. Así es, y además, si nos metemos ya de fondo en la historia con el auto y con vos, no lo tuviste de cero kilómetro, pero tu hijo casi lo tuvo cero kilómetro, porque este modelo 69 y vos en tu familia se integra en el 72. Claro, en el año 72 fue cuando lo compra mi viejo. El coche tenía apenas unos 15.000 kilómetros. Nada. Prácticamente nada, estaba muy muy bien conservado, o sea, está igual que ahora. Claro. Y bueno, fue una buena compra y le hemos hecho muchos kilómetros de ruta prácticamente. Era el auto para pasear, no se usaba... Claro, no era para el trabajo, no, para pasear. El cuidado se refleja en lo que podemos ver ahora. Y algo que solamente puedo creerte a vos y a todos los que tienen un clásico cuando me dicen que 33 años estuvo parado sin moverse y que cuando fuiste a darle un arranque, no era ponerle un poco de nafta y ya arrancaba. Y arrancó. Sí, sí, así fue. 33 años parado, desinflado, bueno, las cubiertas ya por el piso, los últimos 10, 12 años ni siquiera lo ponía en marcha. Mirá vos. Simplemente tenía, bueno, la prudencia de hacer girar el motor desde las paletas, claro, del ventilador, obvio, ¿no? Y arrancó como siempre arrancaba. Claro, y además no fue que tuviste que hacer una restauración muy en profundo, porque el auto en sí estaba sano, estaba bueno, solamente que abandonado.
Sí, había quedado, bueno, estacionado en el garaje de la casa de mi vieja y de ahí no salía y no salió durante los 33 años. Esto me cabe preguntar cuántos kilómetros tiene el auto. El coche actualmente tiene 126.000 kilómetros. Nada. Para estos nada, motores no, tiene nada. No es nada, realmente no, bien usado y bien conservado, estos motores son eternos. Y encima que vos lo usás y podés hacerte un viaje hasta Mendoza, como podés también hacerte un viaje hacia el norte, no es que lo tenés guardado, no lo usás, además obviamente sos perteneciente al Club de Chevrolet de Buenos Aires, entonces tenés unas juntadas y unas ruteadas encima. Sí, sí, he hecho varios viajes, he ido a la planta de General Motors en Rosario. Mirá. Fue uno de los vehículos seleccionados para poder hacer la caravana y he ido a Bragado, he ido a Rosario y después, bueno, viajes más cercanos con el club también, Chevrolet, a Chascomús, que o sea, cada lugar tiene su club, bueno, ahora se cortó todo por este tema de la pandemia, pero eran rutas por lo menos una o dos veces por mes. Así es. Prácticamente las hacía todas, ¿no? Sí, y que auto donde vas, a cualquier parte, te paran, te preguntan, mismo estábamos sentados acá hablando y que pase también alguien que había trabajado en la General Motors poniéndole los tornillos y explicándonos un poco del auto. Son cosas que solamente te pasan con este auto y que me imagino que día a día que salís, una bocina, una mano te debe encontrar. Sí, sí, la gente te toca bocina, te hace el ok. Te saluda. Bueno, te da la aprobación. Sin duda, y bueno, eso también a uno es meritorio, ¿no? Porque tiene un público que le gusta este tipo de coches. Sin lugar a dudas, es un clásico y la gente se vuelca a mirarlo, a preguntar inclusive. Le podríamos decir que es el efecto Super Sport. Es el efecto Super Sport, sin ninguna duda. Sí, así es. Así es. Roberto, te agradezco en serio por haber venido a la nota. Te felicito nuevamente por el auto porque está totalmente original, hasta en la mecánica. Sigue conservando esas calcomanías de la época. Y la verdad que sucedan muchos más momentos como este. Que lo disfrutes y, como siempre decimos, que lo disfrutes manejando. Gracias. Y gracias por la nota y, bueno, por la invitación. Y espero que les guste. A la gente que le gustan los fierros, que son amantes de la marca, y a los que no también, están invitados a nuestras reuniones del Club Chevrolet Buenos Aires. Lo hacemos el último domingo del mes, de 14:30 a 18 horas, en el Parque Roca. Bueno, cuando se vuelva a la normalidad, ahí los van a poder encontrar. Ahí los vamos a poder hacer nuevamente. Así es. Muchísimas gracias. Acá gracias con ustedes, una nueva nota para toda velocidad, mostrando este Chevrolet 400 1969 Super Sport.